hoy tenemos una aventura bastante diferente. Tuvimos la suerte de estar de visita en Japón justo en las fechas en las que es el festival del nepe. Sí, el festival del pe. Para esto tenemos que agarrar varios trenes y tenemos que ir de Tokio a Kawasaki, donde está el templo donde sale esta peregrinación o festejo. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo va a ser, pero sé que hay un festival del pe. Ya tomamos la línea verde y ahora vamos a tomar la Keiju Line. Ok, necesitamos un boleto un poco más caro, este costó 900, pero bueno. Yo quiero votar por Obama. Quiero que vean lo larga que es la fila. Ni siquiera sabemos si vamos a alcanzar a entrar. Hay demasiada, demasiada gente. Vean eso. Es una fila como de 4 cuadras. Por fin estamos llegando a la entrada. Hay promoción especial en salchichas. Literal, andan paseando un pene por el templo. Ok, voy a intentarte contar la historia de por qué se empezó este festival del pene. Se supone que hace mucho tiempo un demonio le tiró el pedo a una morra. La morra le dijo que no, entonces él como castigo se metió en su vagina. Sí, hasta eso estoy entendiendo. Luego, al parecer, bajó un dios para tener sexo con esta mujer que tenía un demonio encerrado en su vagina. Pero cuando empezó el coito e introdujo su pene, el demonio lo mordió. Entonces mordió el pene y la solución que encontró fue mandarse a hacer un pene dorado, un pene de metal. Y la próxima vez que tuvieron coito, el demonio no lo pudo morder, se rompió los dientes y se fue de la vagina. Esa es la leyenda que entendí. Y a partir de los 70 se ha hecho este festival, al cual cada vez viene más gente. Hay muchas cosas que tienen que ver con penes y traen penes gigantes. Viene muchísima gente de todas partes. Viene gente a pedir que puedan tener hijos, a pedir tener sexo seguro. Y se recauda dinero para investigación para VIH y SIDA. Que la playerita en blanco, rosa y negro. Que los recuerditos. Estos son monitos sosteniendo su pene gigante. Y hay otros que están teniendo sexo. Churros, salchichas y salchichas Jumbo. Creo que esta es una aplicación para checar tus espermas. Los famosos dulces. Ya conseguí un gorrito, me costó 500 yenes. Pensé que no lo íbamos a conseguir, pero ya tenemos un recuerdo. Definitivamente este es el festival más verga al que he ido. Vamos a pedir un kebabito. You welcome to Japan. Thank you. I built the best wish for you. And when you buy and eat this meat, will become the healthy. And you will become the good businessman also. Miren nada más qué sabrosura, un kebabito por 500 yenes. Se me está haciendo agua la boca. Again?
Hay algo más obeso que esto, un smoothie con una Oreo y 3 churros de Oreo. Esto está muy gordo. Miren qué belleza, esta máquina parece igual a las demás, pero no, aquí tienen cafecito frío. Tienen tapioca, esto es hermoso, nunca ves tapioca. Hay café y milk tea con tapioca y hay un chocolate y hay un smoothie de yogur griego. Y hay esta bebida sabor pudín, oh por Dios, también hay Yakult. No. Listo, ya tenemos nuestra tapioquita lista. Según yo, por ahí vienen. Sí, ahí están. Admiren el chile del diablo, la zanahoria dorada. Qué rollo con los juguetitos que venden aquí. Miren, es Ronald McDonald gordo con cara de calavera. También un ratoncito. Está bien bizarro. Acabamos de venir a este lugar, que también es de boletitos, que está aquí en medio de Harajuku. Hay menú en inglés y tú vas eligiendo qué quieres. Nosotros vamos a pedir unas gyozas porque traemos ganas de unas desde hace rato. Y puedes pedir 6 o 12, la verdad está súper económico. O sea, son 12 por 550 yenes. Y aquí te puedes elegir, también puedes comprar arroz. Y aquí están los toppings que le puedes poner, desde huevo hasta alga y demás. Y aquí también hay calditos con cerdo. Y obvio, como en todos los lugares, el agüita es gratis. Así que vamos a servirnos. Esto de aquí seguro es cebolla. Esto no sé si sea piña. Esto de aquí es una pastita blanca. No sé qué sea, si parece crema. Este de aquí es una salsa roja que se ve que es así, es picante. Aquí tenemos unas semillitas. Esto es pimienta, según yo. Este es chilito en polvo. Aquí tenemos este aceite que es rojo. Este que es vinagre. Y salsita de soya, según yo. Hace un par de días íbamos caminando por Harajuku y encontramos este lugar donde venden gyozas, en el cual literal caben 5 personas, y nos dijeron que esperáramos, solo que teníamos un poco de prisa. Así que ahorita regresamos, ya no es hora de la comida y hay espacio libre para comer. Y pedí que me recomendaran un sake y me recomendaron este, que es bastante dulce. No tengo idea de qué dice, pero está muy bueno y muy suave. No, nunca sé cómo elegir qué sake probar o cuál sake vas a ver súper fuerte, y ese está delicioso. Así que creo que lo mejor que puedo hacer de ahora en adelante es decirle a la persona que maneja el lugar que me recomiende un sake, obviamente checando que los precios no estén pasados de lanza, pero creo que estos están bastante accesibles. Y pedimos 6 gyozas, 3 van a ser de puerco picante y 3 van a ser de algún animal marino. Aquí hay salsa de soya, vinagre y este aceitito que es picante, y según yo esto también es picante. Estoy aquí y hay palillos por ahí, unos pañuelitos, el agua es gratis y hay esta cosa que se llama yuzu pepper, que creo que también es un poco picante. Y vean, el lugar es súper pequeño. Nos sacaron nuestras gyozas, estas son fritas. Las de este lado son de pez y estas son de cerdo cítrico. Y podemos mezclar nuestras salsas como queramos en nuestros mini platitos. Vamos a servirnos un poquito de aceite picante. Vamos a ver qué tal. Estas son las mejores gyozas que hemos probado en el viaje. Esto ya no se discute, son las mejores. Vamos a un concierto de John Mayer. Es lo mejor que puede pasar en Japón. Hola amiguitos, vinimos a un tipo Tox, Vips o Sanborns aquí en Japón y no sabíamos que le teníamos que picar un botoncito. Estuvimos un rato esperando a que vinieran como a preguntarnos qué queríamos comer y nos dimos cuenta que hay esta cosita que tú le tienes que picar al botoncito para que vengan a tu mesa. Después de que lo descubrimos, inmediatamente vinieron a pedirnos nuestra orden. Pedimos un curry con pollo y pedimos
un cerdo empanizado, como una milanesa de cerdo, que es como algo muy típico de aquí de Japón, y vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos nuestro arrocito y el curry de pollo, y este de aquí es una milanesa de puerco. De este lado tenemos una sopita, aquí tenemos algo que parece cebolla, la salsa y arroz. Según yo, esto es como el mole que le echas así de que cucharaditas, y el pollito, acá el arroz. Según yo, esperemos no lo estemos fallando, pero huele bien rico. Huele un poco más dulce que los otros curries que hemos probado. Vamos a ver si es cierto. Muy bueno. Y ahora vamos a probar la milanesita de puerco. Praise the Lord. Estos perritos mini, vamos a ver si logramos entrar. Por aquí se escuchan perritos.